especial ciudad por ciudad durante el mes de octubre en lo que respecta a la lucha contra el cáncer de mamas. Importantísimo saber cómo cuidarnos y en relación al cuerpo de cada mujer, cómo influyen y qué factores son importantes a tener en cuenta. Por eso, en este caso vamos a conversar con el doctor Walter Britos, quien es cirujano plástico, y vamos a conversar sobre esto tan importante para las mujeres. Doc, gracias por estar charlando con nosotros, mi doc de cabecera. Gracias a ustedes por la invitación y por acceder a este tema que es tan importante para la mujer, ¿no es cierto? Y al principio decimos, una cirugía estética y pensar en la salud, ¿está esto relacionado o no? Y los primeros que planteos que se me vinieron fue, en mi caso, que hace 3 años, 4, ya no recuerdo cuánto, 4 años, tengo los implantes mamarios y las polémicas de que si esto puede ser o no, en algunos casos, contraproducente en relación al cáncer de mama. Claro, está bien. Tenemos que aclarar que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente de la mujer. Se ve a cualquier edad y ahora, desde hace un tiempo, estamos viendo pacientes muy jóvenes, desde los 20 y pico de años en adelante. Es cierto que se da más frecuentemente después de los 45 o 50 años, pero se ve el cáncer, ya se empieza a ver en pacientes jovencitas, cosa que no se veía antes. Y esto capaz que tenga más relación, o capaz no, tiene más relación con el tema de la alimentación y con los cuidados que con, y por supuesto, con la carga genética. Con respecto a lo que vos me decís de la prótesis, la relación de la prótesis, esto es un mito que yo no sé por qué está tan arraigado, que tiene relación, o sea, que favorecería o predispondría al cáncer de mama. Esto no es así. No hay absolutamente ningún asidero científico que relacione a la colocación del implante mamario con, de hecho, Virginia, la reconstrucción mamaria, o sea, post-mastectomía, se hace con prótesis mamaria. O sea, no es que porque tenga el implante colocado la paciente tenga mayor predisposición a tener cáncer de mama o tenga alguna dificultad para tener algún tipo de control o de... sí, básicamente un control o un examen. Bueno, y hablando claro en este tema de control, nosotras quienes tenemos implantes de mamas también nos preguntamos eso. Si el control, el autocontrol que nos enseñan, podemos realizarlo igual, si hay alguna indicación distinta al hacer una mamografía. Está bien. También. Está bien. Para nada, Virginia. El control debe ser primero el autocontrol, es cierto. Lo más importante que existe es el control que se debe realizar la propia paciente. Generalmente nosotros aconsejamos, nosotros me refiero a los médicos en general, hacerlo durante el baño, que en el momento que se enjabonan bien, tocarse muy suavemente, no se deben tocar de manera, debe ser como si fuera una caricia, sí. Porque las lesiones se sienten como si fueran pequeños bultitos. La mamografía, que es el estudio complementario que se utiliza hoy, más frecuente para detectar, para el diagnóstico precoz de cáncer de mama, está indicado si la paciente no tiene antecedentes genéticos o congénitos, si no tiene antecedentes previos, hereditarios, se debe hacer después de los 45 años de edad. Antes no es necesario. La ecografía puede servir, depende del tipo de tumor que sea, no nos aporta grandes datos, pero nos puede llegar a ser útil. Lo más importante de todos los exámenes es el autoexamen mamario. Vuelvo a repetir, una vez por mes, mes por medio, toda la semana, cuando quiera, cada vez que se bañan, una vez por día, como si se acariciaran la mama. Que es algo que depende de nosotros, eso es lo bueno. Absolutamente. Que tenemos una prevención en nuestras manos. Es la prevención, esa es la palabra adecuadísima, la frase. La prevención está en las manos de la paciente. Ahora te voy a pedir, eso para la gente que nos está viendo ahí, te voy a pedir que me guíes a mí, que podamos hacerlo con que vos me guíes y yo pueda hacer un autoexamen, porque también hay como mucho debate si arranco por afuera, cuáles son los dedos más sensibles, qué cantidad de presión. Y también mirarse las mamas, porque hay muchas lesiones que se presentan en la piel. O sea, si uno ve alguna lesión en la piel, con esto no quiero que tengan miedo, ¿no es cierto? Ni para nada. Pero si ven, por ejemplo, que hay alguna... algo distinto que la mujer descubre, algo distinto que no tenía antes, por ejemplo, una retracción en la piel, o si sale algo de secreción por el pezón, un granito, o si está retraído el pezón. Entonces, todo esto son signos que nos deben alertar y que debe hacer que la paciente concurra o consulte a su ginecólogo.
para que él lo evalúe consecuentemente. Vuelvo a repetir, la prótesis mamaria no predispone al cáncer, para nada. Así sea texturizada, acá tenemos para que podamos ver. Claro, porque también esa es otra polémica, si tiene relación con el tipo de prótesis. Exacto. Y con la manera en la cual la colocan, porque Exacto. de adelante el músculo, detrás del músculo. Acá vemos, esta es una texturada Ajá. o micro texturada, que es la que se usa ahora, y esta es una sí. lisa. Son las dos prótesis que se están utilizando en la actualidad, que pueden ser en forma de gota, en forma redonda o forma anatómica, no tiene absolutamente relación. Tampoco tiene relación colocar delante o detrás del músculo. Bien, doctor, como siempre, gracias, porque además de ser mi doctor, es importante relacionar a la gente siempre que la parte estética viene vinculada con la salud. Doc, como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias por la charla. Gracias a ustedes. Para tu examen mamario, Virginia, todas las mujeres que nos estén escuchando, primero se miran delante del espejo. Esto es sin corpiño, te miras. Sí. Alguna lesión en la piel, alguna lesión en el pezón, algún bultito. Una vez que te miras detenidamente, con toda la mano, con la yema de los dedos, perdón, en círculo. En como círculo, una caricia. Como una caricia alrededor. Okay. Todo como una caricia. Si vos notas algo ahí, algún bultito, algo que te llame la atención, es para tenerlo en cuenta. Y después te acaricias uh-huh. bien, te tocas con los tres dedos. Sí. Con tres dedos te tocas bien toda la zona para ver si notas algún bultito, algo. Bien, este es el segundo entonces. El primero segundo era solo acariciar sin hacer como Exacto. repulgue. Exacto, el repulgue. Claro. Después con la yema de los dedos vas tocando siempre en círculo, porque esa manera es más organizado. Y de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, eso dependerá. Porque la idea es que cubrir toda la superficie. Cubrir toda la superficie. Y después, por último, cuando finalizaste, te vas a la axila. Sí. Ajá. Cuando finalizaste, te vas a la axila desde ahí, exactamente desde ahí, hacia el hueco axilar. Bien hacia el hueco axilar. Si notas algún nodulito, algún bultito, algo que te llame la atención, o algún dolor, aunque no necesariamente puede existir dolor. Okay. Si notas algo raro, tómate tu tiempo, acá lo hacemos con razones obvias, rápido, pero esto que se tome sus 5, 10, 15 minutos, día de por medio, semana de por medio, o cada mes y medio, y con eso vamos a estar bastante tranquilos, digamos, ¿no es cierto? Para finalizar, no tengamos miedo, tengamos cuidado. Cuidarnos está en nuestras manos. Te estamos cuidando. Por eso hemos ampliado el call center exclusivo para COVID. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Está disponible las 24 horas. Ante cualquier síntoma o duda, llama gratuitamente al 0800-444-0978. Selecciona las opciones de discado y un operador atenderá tu demanda. Cuídate, chamigo. Gobierno Provincial. Óptica Guaraní, en pleno centro correntino. Mendoza 679. Anteojos recetados, parasol, lentes de contacto. Las mejores promociones. Armazones con cristales anti-reflex o blue light cat y multifocales al 50%. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y aprovecha también el ahora 12 o 12 cuotas, que son 11, de tarjeta naranja. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Óptica Guaraní, bien correntino. Elizalde Más. Presentamos la protección integral para municipios. Una solución única pensada para cubrir todos los frentes en materia de seguridad y medicina laboral. Este producto cuenta con 6 módulos que cubren las diversas áreas de responsabilidad institucional ante cualquier siniestro. Módulo 1. Infraestructura protegida frente a incendios, rotura de cristales, robo, responsabilidad civil, desastres naturales y seguro vehicular. Módulo 2. Personal asegurado. ART, asistencia médica, asistencia farmacológica, traslados programados y telemedicina. Tenemos un plan para cada necesidad. El 100% de su personal asegurado.
ofrecemos un servicio prestacional. Esto significa que tanto el accidentado como quienes nos contrata no deben abonar ninguna suma de dinero en el momento de recibir las atenciones. Esto es posible gracias a nuestra amplia cartilla de prestadores propios. Módulo 3. El módulo 3 es nuestro servicio de emergencias. Atención médica, enfermería, contamos con ambulancias propias. Módulo 4. Control de ausentismo. Realizamos la constatación del cuadro clínico, informe médico, informe legal, redactamos la comunicación epistolar y brindamos asesoramiento legal integral. Y en el módulo 5 ofrecemos talleres y capacitaciones fundamentales en el área de seguridad. RCP, DEA, primeros socorros, brigadistas, seguridad vial y mucho más. Módulo 6. Ponemos a su alcance todo el equipamiento preventivo que los actuales protocolos sanitarios exigen. Municipio cardioprotegido, equipándolo con un desfibrilador externo automático. Además, tótem vigía, barreras sanitarias, termómetros infrarrojos y esterilizador de ambientes. La protección integral para municipios constituye una herramienta fundamental en materia de seguridad y medicina laboral. Elizalde Más. SPS Salud. Trabajamos todos los días para brindarles mejores beneficios, con una gran trayectoria que garantiza el mejor servicio. En Corrientes, San Juan 656, sucursales en toda la provincia. SPS Salud, su mejor opción. Baterías Sarcle, desde 1970 vendemos y colocamos baterías para todo tipo de vehículos. Y lo hacemos cada vez con más energía y más profesionalismo. ¿Sabías que podés solicitar nuestro exclusivo servicio de colocación a domicilio totalmente gratis? Y además podés pedirlo a través de nuestras redes sociales. Escribinos al Facebook, al Instagram y al WhatsApp a través del 3794-338347. Encontranos en nuestras 5 sucursales. JR Vidal 2850, Junín, esquina Jujuy, en pleno centro. Avenida Paysandú, esquina Avenida Argentina. Ruta 5, kilómetro 1,5 y Avenida Centenario 4186. Baterías Arcle, calidad, experiencia, servicio y mucha energía. Ciudad por Ciudad, transitando esta edición diferente, donde durante el mes de octubre normalmente homenajeamos a nuestras mujeres por el Día de la Madre, pero también ponemos en valor la concientización acerca de la prevención por el cáncer de mamas. El último 19 de octubre es la fecha puntual en la cual se hace esta conmemoración de alguna manera, y nosotros queríamos conversar hoy con una mujer que ha vivido y vive el cáncer de una manera muy particular, primero trabajando para los otros, porque es directora de de la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en Corrientes, y además es paciente oncológica. Graciela, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cómo estás? No, al contrario, gracias a ustedes por darme la posibilidad de que les pueda contar qué es lo que hacemos en la ALSEC, para qué estamos, para qué servimos, y un poco de mi experiencia personal. Esa es la idea. Comenzamos por ALSEC. ¿Hace cuántos años ustedes están en Corrientes y a qué se dedica exclusivamente ALSEC, más allá de lo que conocemos? Bueno, ALSEC es una asociación civil sin fines de lucro que funciona en el barrio Yapeyú, en Gobernador Martínez, esquina México. Bueno, nosotros en realidad tenemos muchos servicios, porque solo tenemos oncólogo, mastólogo, sí, que es el doctor Arturo Gordner. Tenemos mamógrafo, y las mamografías son informadas por Sarita Perrau. Tenemos Zulema González, Susana Leyes, Juan Weber, que son los ginecólogos. ¿Quiénes pueden atenderse en el CEC? Al CEC puede ir cualquier persona que haya notado un cambio en alguna parte del cuerpo, no necesariamente en la mama, porque nosotros trabajamos mucho en coordinación con otras instituciones, por ejemplo, con el dermatológico y sobre todo con el servicio de oncología,
del Hospital Vidal. Mientras vaya con el logo del ALSEC, la derivación, le atienden de primera. Prevención y detección hacia el ALSEC y a partir de allí deriva a donde sea, en este caso en el Hospital Vidal. Exacto. Nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana a las 17 horas de corrido, porque ese es el horario en el que el sector erario al que nosotros vamos a servir, que son la gente de escasos recursos económicos y sin obra social, tienen más disponibilidad a la siesta. Bueno, y además porque los médicos que trabajan con nosotros, después de las 5 se van a sus consultorios particulares. Claro, ¿entendés? Hay mucho de solidaridad allí. Hay mucho de solidaridad. Durante todo el año ustedes hacen distintas campañas para concientizar, para prevenir, para que estemos alerta, para aprender a hacernos autoexámenes, a controlarnos en casa. Esa es una tarea muy importante. Se hace la campaña del cáncer de colon, se hace la campaña de próstata. En septiembre se hace la de útero, donde se hacen los PAP gratis. Y en octubre, el octubre rosa del año pasado, todo el mes hemos podido hacer mamografías gratis. Graciela, vos particularmente siempre dando el testimonio en relación a cáncer recuperado y ahora lamentablemente con una noticia que no es favorecedora porque nuevamente hay una detección allí. ¿Cómo es la vida de un paciente oncológico? Bueno, en rigor de verdad, al cáncer no hay que tenerle miedo. Hay que respetarlo y hay que tener cuidado. Eso fue lo que yo hice durante casi 20 años de mi vida, detectado que fuera primero. Me sacaron un pedazo de la mama, después me tuvieron que hacer mastectomía. Y yo religiosamente concurría a mi oncólogo, me hacía todos los controles en tiempo y forma. Pasa el tiempo, yo me hacía los estudios, ¿viste? Pero ¿qué pasa? No me iba a mi oncólogo. Entonces, el mensaje que en este mes rosa yo quiero darle a todos los pacientes oncológicos es que por favor no cometan la torpeza que yo cometí de dejar de ir con la periodicidad que el oncólogo indique, a seguir los controles. Los controles tienen que ser de por vida. Yo creo mucho en Dios, ¿sabes? Y tengo mucha fe en Él y creo que sí, que esta es una señal para que concluya mi mandato en el ALSEC con un mensaje contundente y esperanzador que quede para ejemplo de toda la... Graciela, un placer conversar con vos. Ojalá que realmente Dios en tus manos con este mensaje no solo te ayude a vos, sino a muchos que nos están viendo del otro lado. Dios y poder compartir esto con la gente, que un paciente puede recuperarse, llevar una vida normal, pero siempre debe seguir haciéndose los controles necesarios. Exactamente. Este domingo, ¿qué tenés que hacer? De 19 a 20 horas, por todas las redes del TCOBE, ¿quién sabe más de carnaval? ¿Quién sabrá más del carnaval? Tenemos invitados que van a participar acá, van a estar respondiendo las preguntas como siempre. El primer invitado que te voy a presentar es Enrique Tuqui Alonso. Fede Molina. También tenemos la presencia de Susana Gómez. Todo el lujo de los trajes de Araverá, Camanducaya y Arandú Beleza. Y por supuesto el show de batería esperadísimos por todo de la agrupación musical ganadora 2020 Imperio Baiano. ¿Quién sabe más del carnaval? Se van a llevar premios espectaculares y vos tenés que quedarte ahí para mirarnos domingo 19 horas por todas las redes del Tecoepoti. Te esperamos y te invitamos a que nos mires.
Pilchería Meli, donde se viste toda la familia. Ventas por mayor y menor, únicos en todo el litoral. Donde vas a encontrar el mejor precio, la mayor calidad y variedad. Las mejores ofertas y opciones de pago para que puedas llevarte todo. Contamos con fabricación propia de la marca MG y un mundo de sectores donde puedes encontrar todos los talles, ropas de trabajo, de fiesta, marroquinería, calzado, accesorios, maquillajes y mucho más. Meli Pilchería, aquí en Corrientes Capital, está en Avenida Independencia 4229, a 100 metros de calle Medrano. Pero además llegan a todo el país a través de los envíos. Comunicate ahora al 3794-224856. Continuamos en este Ciudad por Ciudad transmitiendo voces importantes a la hora de hablar del cuidado y la prevención ante el cáncer de mama. El mes de octubre se dedica exclusivamente a poder difundir distintas actividades en relación a esta prevención. Y nosotros queríamos entrevistar hoy a las chicas de Regalando Sonrisas. ¿De qué se trata Regalando Sonrisas? Es lo que le vamos a preguntar a ellas, que son las protagonistas. Gladys, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es Regalando Sonrisas? Contanos. Regalando Sonrisas es un grupo de señoras que confeccionamos pelucas, donamos. Las realiza, realizamos. Y luego las regalan. Exactamente. Todo esto de manera gratuita para es gratuito. Una mujer que sí, padece sí, esta sí, enfermedad. Sí. ¿Cómo sí. surgió esta idea? Bueno, esto surgió en el 17, porque yo tengo una hija que se le declaró cáncer de mama a los 22 años. Entonces ahí empecé con el Facebook a ver quién hacía pelucas para yo ir a hacer también para donar. Y quienes sí. puedan colaborar con respecto a la donación de cabello, porque ustedes lo hacen todo con cabello natural. Todo es cabello natural, sí. Y tienen que llevar... se acercan, aquí vamos a poner el pie de pantalla, el Facebook, el Instagram, todo, el WhatsApp, todo, yo todo. Quiero donar. Exactamente. ¿Cuánto es, a partir de cuánto podemos donar? ¿Poquitito? 25 mucho? Centímetros, ah, desde a 25 centímetros. Sí, y bien. Bueno, por ahí viene el más cortito y hacemos las terminaciones, para no hay problema. Yo algo de eso. Lo que sea de cabello agarramos todo. ¿Qué se siente, Gladys, cuando ustedes pueden encontrar o sea, toman contacto con una mujer que recibe la peluca en un momento tan crítico como parte de la enfermedad? Es una cosa muy linda porque le ves la sonrisa en la cara. Es muy lindo, lloramos, nos reímos, claro. aplaudimos, todo en ese momento cuando le colocamos la peluca y todo, ¿viste? No, ella se siente muy bien. Gladys, es muy gracias lindo. Por compartir esto con nosotros. Bueno. Ustedes son varias, así que ahora le va a tocar a otra de tus compañeras conversar y contarnos sí, un poco sí, sí, el sí. paso a paso. Pelucas oncológicas gratuitas, son artesanas del amor. Acá está Dayana con nosotros. Dayana, bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien, mujer. Regalando Sonrisas nos contaba un poquito Gladys de la parte institucional, de cómo nacieron, de lo que sienten al estar regalando su tiempo, al ayudar a otras. Pero queremos conocer un poco más del paso a paso porque estamos aquí en tu casa donde vos normalmente trabajas sí. para hacer las pelucas. Sí. Mira, básicamente la parte más necesaria de las pelucas son los gorritos que nosotras hacemos. Es como la base. Confeccionamos, es la base de la peluca. Perfecto. Está hecha por elásticos y por una tela micro tul. Después, las donaciones que a nosotras nos llegan a veces en mechones más grandecitos, otra vez en mechones más finitos. Ajá. Y lo que nosotras hacemos es separarlos en colitas más finitas. Perfecto. Porque son más prácticas y más rápidas para seguirlo el proceso, claro. sí. Luego sí. lo que hacemos es con este telar tejemos las cortinas que utilizamos para hacer las pelucas o también que quedan así. Este es el procedimiento y este sería el final de las cortinas. Minucioso el tejido. Es súper minucioso, lleva horas de trabajo, pero
pero bueno, una vez que se le agarra la mano ya es fácil. Luego, la parte más minuciosa de toda la peluca es la terminación, es la parte de arriba, que es lo que nosotras tratamos de lograr con este proceso, es que no se note mucho la cortina o la tela. Es como un taponcito ahí para que quede mucho más linda, que es con este bastidor que usamos, este bastidor y esta aguja mágica, y es un trabajo súper minucioso, es casi pelo por pelo, son de a poquito cabellos va sacando. Luego, otras cosas que también hacemos son los turbantes, que pueden ser, como ven acá, esta tiene atrás una tira de cortina. Ajá. Que está cosida. O sea que tenemos turbante y cabello. Sí, y por ahí no querés usar toda la peluca. Ajá. O querés tener simplemente un poquito de cabello ahí, hacemos estos turbantes. Dayana, felicitaciones por lo que hacen, porque hay mucha creatividad y mucho trabajo en un gesto totalmente solidario, porque podríamos, y bien estaría, pensar en un emprendimiento así desde el punto de vista económico y sería genial, pero ustedes lo hacen todo solidario. Y bueno, es eso, es la alegría de saber que le estás dando en un momento difícil a alguien, le estás dando una alegría hermosa y sale de vos, y eso es lo más lindo. Felicitaciones y gracias. No. Algo por todos nosotros, porque hoy no, mañana sí, no sabemos. Exacto. En qué momento nos puede tocar, y el gesto que tienen ustedes es increíble. Así que felicitaciones. Bueno, gracias. Muchas gracias.